Ladrones de bus en David serán cazados. Mejor es que se entreguen, dice el policía acá. Mejor es que se entreguen porque los vamos a cazar, advierte el comisionado Víctor Araúz. Indicó que su comportamiento fue de animales. ¡Wow! La policía está al rojo vivo. Parece que hay ciertas unidades, ciertos policías, ciertos miembros de la fuerza que de verdad quieren que venga aquí el plan Bukele a Panamá, por la manera como se expresa. Vamos a escucharlo. ¿Sabías que puedes hacer compras por internet con PayPal? ¿Sabías también que puedes ganar dinero con PayPal? Y mejor aún, ¿sabías que puedes sacar el dinero que tienes en PayPal y tenerlo en tu bolsillo? ¿Todavía no tienes cuenta de PayPal? No te preocupes, en este video te voy a explicar cómo crear una cuenta de PayPal, cómo sacar dinero de PayPal, ganar dinero con PayPal y tenerlo al final en tu bolsillo. Incluso también puedes hacer compras por internet. Todo eso lo vamos a explicar aquí en tu canal YouKnow. Pero eso sí, te estoy dejando el video, el enlace aquí abajito para que tengas esa información. Así que no te lo pierdas, porque aquí en tu canal YouKnow siempre te estamos buscando métodos de cómo ganar dinero por internet. YouKnow, ¡pra! También soltamos a los familiares de estos delincuentes que los entreguen, o ellos mismos que se entreguen voluntariamente, porque la captura va a ser enérgica, porque sabemos que están armados y no podemos andar con paños tibios. Así que los exhortamos a que se entreguen, porque a partir de hoy vamos a realizar una cacería. Y recuerde que la cacería es un término que se utiliza para cazar animales. ¿Y por qué digo esto? La forma tan vil y violenta que realizaron este robo en esta unidad de bus, donde iban señoras, damas, jóvenes. Esto es una actitud de animales. Así que le recomendamos que se entreguen, porque la captura va a ser enérgica, señor. La captura va a ser enérgica y los van a cazar como a animales. Wow, ya estoy escuchando el ruido de las ONG que protegen los derechos humanos por la forma tan fuerte como se está expresando el comisionado Víctor Araúz, que en lo personal yo estoy totalmente de acuerdo con él. El plan Bukele tiene que entrar a Panamá en acción, y estos son como sonidos de un plan Bukele que la gente quiere, ¿no? Un sistema Bukele aquí en Panamá. De verdad que Víctor Araúz, me quito el sombrero. Yo no cargo sombrero, pero me lo quito ante su forma tan tiempo de la bota militar de Noriega, como está expresándose. Fuerte, enérgico, duro, castigador, de Punisher, la forma como se expresa, ¿verdad? Ya están cansados, los policías ya están cansados de esto y quieren hacer algo al respecto, y parece que tienen la forma y saben cómo. Vamos a ver qué pasa con este tema, porque de verdad que está on fire y candela pura esta situación que tiene a todo Panamá. Wow, por fin un policía hablando como se debe hablar. 165 me gusta. Después sale Derechos Humanos, ya yo lo dije, para proteger a los males. No, y lo peor, en el video no salen con toallitas en la cara, ni tapaditos, ni escondiéndose de espalda. Pero apenas los capturan, el derecho que tienen, que se tapan la cara, los esconden, no pueden hablar. O sea, una serie de cosas que yo en lo personal, es la primera ley que hay que cambiar. Me gusta que hagan como hacen allá en El Salvador, con Bukele, que apenas capturan a una persona infraganti, como estos sinvergüenza, automáticamente sale la cara de ellos, ahí los publican, les muestran la cara ahí para que la gente le vea la cara. No, acá los tapan. Acá en Panamá los tapan por los derechos, pobrecitos. Pobrecitos ellos, ¿verdad? Pobrecitos ellos. Ellos estaban confundidos ahí disparando adentro del bus. Estaban confundidos. Pensaban que estaban en Call of Duty o Free Fire. Se equivocaron de escenario, ¿verdad? Estaban jugando Free Fire o Call of Duty. ¿Mm? Pobrecitos. Angelitos de Dios. Son niños buenos eso, ¿verdad? Seguimos escuchando al comisionado. Bien, en los 6 allanamientos que se hicieron en el día de hoy, los mismos no se mantenían en los lugares donde ellos residen. O sea que ya saben dónde viven. Esta gente sabe bastante. Lo que sí fue positivo, que en el allanamiento se encontraron indicios que relacionan a los delincuentes con el hecho delictivo que se cometió en el bus, como con prendas que utilizaban en el momento. Gorras, suéter, pantalones.
Encontraron la ropa. ¿Qué más hay que encontrar ya? La familia que diga, loco, que lo diga. Fallaron. Fallaron educando a sus hijos. No digan que no. Mamá, papá, abuela, tía, tío. Fallaron educando a los pelados esto. Fallaron. Tenían que ser enérgicos. Tenían que estar ahí respirándole en la nuca. Mala educación. Empezamos desde la casa. Ahora que van a decir que no es culpa de ustedes, que ustedes le enseñaron lo que tenían. Mentira. Asume también tu responsabilidad como padre. Todos los días tenemos que ser papá y mamá. Todos los días tenemos que estar ahí respirándole en la nuca. Porque donde nos damos la vuelta, empiezan a hacer tonterías. Y sobre todo cuando están en la ociosidad. Mantenga a sus hijos siempre ocupados haciendo algo. Y más en estos tiempos de TikTok, de Instagram, de YouTube. Consejo que tú no me pediste, pero te lo voy a dar igual. Manténgalos siempre ocupados. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 años. Cuando coge 18, si se quiere irse, camina. Pues, ¿qué vamos a hacer si no pudimos corregirte en nada? Pero hasta los 17, por ahí, 18. Tu casa, tus reglas. Como tiene que ser. Ahí. No que los derechos, no que las sanciones, no que esto, que U, que A, que es. Ahí está el resultado, pues. La delincuencia a flor de piel, al orden del día. Consumo de droga, mujeres embarazadas jóvenes. Tantas cosas que ya hemos visto, ¿verdad? Y lo peor, mueren jóvenes. No tienen toda una vida y mueren jóvenes. Dejando de luto y dolor a una familia. En fin. Una modalidad diferente que se está dando en la provincia de Chiriquí. Podríamos decir que sí, porque no hemos tenido registro de que anteriormente se haya dado un hecho de robo a una unidad de transporte público. ¿Sí? Puede pasar en cualquier momento, en cualquier lugar, comisionado. Entonces recuerde que ahorita mismo prácticamente en muchas comunidades se están organizando grupitos delincuenciales y como ellos optan por ser delincuentes, entonces es una modalidad que en este momento ellos quisieron realizar. Una profesión nueva, pues. Sí, de este robo de esta unidad de... ¿Robo herido, lesionado durante la... No, gracias a Dios no. En lo que sí se observa en el video que lo mismo efectuaron una detonación, ¿verdad? Que impactó en el vidrio de la unidad del bus, pero no hubieron heridos. Sí, de personas que iban a bordo, pasajeros y el dueño de la unidad. Ahí está. Que están plenamente identificados. Plenamente identificados. De igual forma, también exhortamos a los familiares de estos delincuentes que los entreguen, o ellos mismos que se entreguen voluntariamente, porque la captura va a ser enérgica. Van a cazarlos como animales. ¿Qué opinas tú? Espero que te haya gustado el video, que te suscribas, que actives la campanita y como siempre digo, you know, brah.